Buenos días, amigos. Happy St. Patrick's Day. Miren, voy a hacer unos chilitos y aquí pongo agua a hervir. Y miren, aquí tengo coliflor ya lavada que la lavé con baking soda para desinfectarla. Aquí estoy pelando unos ajitos para ponérselos también a los chiles. Y miren, aquí tengo una cebolla entera que voy a partir en estos cuatro pedazos así nomás. Y miren, aquí tenemos chiles jalapeños y es opcional si le quieren quitar las semillas si no los quieren con semilla. Aquí yo les quité toda la semillita. Miren, aquí le ponemos 2 onzas de sal a la agua. Ya está hirviendo y le ponemos los chilitos ahí nomás maybe un minuto. Los cocimos como por 3 minutos y los sacamos. En esta agua caliente fuera de la lumbre ya le ponemos el coliflor. Ponemos ajos, la cantidad que ustedes quieran ponerle. Ponemos la cebollita. Aquí en este sartén vamos a poner aceite de olivo para freírlos un poquito. Miren, aquí ponemos a freír los chilitos. Ponemos 6 clavos. Ponemos sal, sacamos la cebolla y la coliflor y agregamos todo en los chiles. Le ponemos 2 onzas de orégano, volvemos bien. Ponemos 4 onzas de vinagre blanco, ponemos hojas de laurel, ponemos agua de la que hervimos. Ahora le ponemos una cucharadita de caldo de pollo, ponemos jengibre seco. Amigos, aquí ya está y tienen unos chilitos en vinagre, bien delicioso. Qué rico para acompañarlo con comida. Saludos, amigos.